Al ver este tráiler, la primera impresión es que se trata de una secuela del primer juego. Desde el principio del tráiler, podemos ver que la historia se ubica en un lugar similar al de Five Nights at Freddy's 1. En el pasillo se puede ver el mismo tipo de decoraciones, incluyendo las estrellas que cuelgan del techo, los dibujos en la pared y los patrones en las paredes del pasillo. Y aun cuando el mapa haya cambiado, esto podrían ser solo algunas modificaciones mínimas realizadas a la distribución del restaurante. Esto sugiere que el lugar siguió operando o fue reabierto realizando algunos cambios menores. Si el establecimiento continuó con sus actividades, significaría que lograron llegar a un acuerdo tanto con las víctimas como con algún posible inversionista, pues si hacemos memoria recordaremos que en los recortes del periódico se mencionaba que la compañía pasaba por una crisis que le obligaría a cerrar a final de ese año. Pero después de todo, cuando un negocio se encuentra en apuros, lo mejor es apoyarse en la publicidad. Podríamos pensar que en un audaz intento por atraer la atención del público hacia este restaurante, la gerencia decidió traer de vuelta a uno de los personajes más icónicos y queridos del reparto de animatrónicos. En la segunda imagen de la tercera parte del juego se podía apreciar una figura que desde mi punto de vista, podía ser comparada con Bonnie, pero igual me surgieron dudas cuando vi una versión más clara de la misma imagen y esto solo fue debido a su color amarillento. También, en los comentarios, algunos mencionaron que se trataba de Freddy Dorado, pero aún así yo no me sentía convencido de eso y lo más extraño fue, que todos tuvimos algo de razón. Esta misteriosa figura era en realidad un conejo de color amarillo. A lo largo del tráiler se mencionan las frases. Él volverá. Él siempre lo hace. Tenemos un lugar para él. Esto podría hacer mención a este aterrador animatrónico, pues podría ser parte de los primeros animatrónicos y haber sido reactivado para usarlo como parte del show. Por otro lado, él podría haber sido reactivado por los otros animatrónicos usando, en parte, un endoesqueleto no metálico. Muchos llegamos a creer que el sujeto del teléfono se encontraba dentro de Freddy Dorado, pero ese misterioso animatrónico parecía ser algo como una alucinación o incluso un fantasma, y esto dejaba la duda de, si en verdad había un cadáver dentro de él. Una opción que no estoy seguro de si alguien tomó en cuenta, fue la posibilidad de animatrónicos fuera de servicio y almacenados fuera del alcance de cualquier cámara de seguridad, los cuales debido al tiempo se han deteriorado dándoles un color amarillo. Si la escalofriante figura que vemos en este tráiler es el modelo original de Bonnie, y teniendo por antecedente que en la segunda parte se habló de un traje amarillo de Freddy, entonces podríamos pensar en la posibilidad de que existan más animatrónicos amarillos o simplemente viejos y en malas condiciones. Por lo que deja ver el tráiler, podemos ver que este, Bonnie Dorado, no es una alucinación, debido al desgaste del traje se pueden ver sus articulaciones, así que a diferencia de Freddy Dorado, este nuevo animatrónico sí cuenta con un endoesqueleto. Este tráiler parecería ubicarse en la parte de piezas y servicio o tal vez sea un almacén donde se guarda todo lo que ha sido desechado, así como la caja de piezas de los animatrónicos Toy. Este pequeño cuarto podría ser el lugar donde el tipo del teléfono te menciona que busques cuando tengas tiempo. Cuando él dijo que tenía curiosidad por saber qué había dentro de esas cabezas, posiblemente se refería a la caja de los animatrónicos Toy que se ve junto a la entrada del cuarto. Probablemente esa enorme ventana sea parte del modo de juego, esta se encuentra frente a un pasillo que parece la única forma de entrar a la oficina y podrás ver cuando algo pase frente a ti, esa sería una señal de alerta. Una frase que llamó mucho mi atención fue: él siempre vuelve. Recordemos que en algunas teorías se presenta la idea de que el sujeto del teléfono ha estado ahí desde hace mucho tiempo, lo suficiente como para conocer el comportamiento de todos los animatrónicos. Si él ha estado aquí desde que inició este restaurante y después de cada reapertura él siempre ha regresado. Sería muy descabellado pensar que esta vez regresó en una forma distinta. Conociendo la bizarra historia de este restaurante, no sería imposible que al final nos diéramos cuenta de que ese conejo dorado fue en vida el asesino de los niños. Aquel que manipuló todo para que se diera la mordida del 87.
y aquel que encontró su final a manos de aquellos a quienes creyó haber enviado al otro mundo. Es decir que, ese animatrónico podría ser el lugar en que fue colocado el cuerpo del sujeto del teléfono después de ser capturado durante la noche 4 en Five Nights at Freddy's.